Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Game VR, noche de Ultimate Age de nuevo, y hoy sí, me acompaña por fin Soriano. Buenas, buenas noches, noche, bueno, buenas, buenas tardes, aún es, es prontito. Bueno, son las 8, eh, son las 8. Por eso, por eso, por eso, aún no hemos cenado. O sea, la, la norma <laughs> eso es verdad, es, eso es verdad. Bueno, o sea, buenas tardes después de comer, buenas noches después de cenar. Correcto, pues totalmente de acuerdo. Eh, familia, chicos, chat. Eh, siento no haber podido informar con más antelación, pero bueno, esta mañana me parece que ya hemos dicho que había partido hoy. Tenemos partidazo: Phantoms Hulk versus Valky. Soriano, en esta ocasión, eh, cuadro de, de repesca. Correcto, y, y estuvimos viendo a ambos jugadores el, el, el sábado pasado, me parece que fue. O sea, lo o sabimos a, a Hulk. Eh, que fue el partido que, que jugó contra ti. Sí. ¿vale? Y después también vimos a Valky, que, que jugó, si no recuerdo mal, contra Blas. Pues mira, te lo digo ahora mismo, porque estamos viendo el bracket. Y Valky jugó contra Víctor, que es mi, mi próximo contrincante. Ah, con Víctor Tenerife, correcto, sí. sí. O sea, Blas fue contra. Eh, Blas jugó contra de Thomas. María, eh. Contra de Thomas. Contra de Tomás, correcto, correcto. Cayó luego con, con Kirtachi en segunda ronda. De Tomás. Bueno, hacemos un, un chequeo rápido si te parece. Eh, actualmente, ¿cómo estamos? Eh, quedan partidos de la segunda ronda todavía. vale. Tenemos clasificado ya a Kirtashi para la tercera ronda después de vencer a Blas Jugón. Eh, partido pendiente de BR versus Dare, que lo tenemos, os lo digo ahora mismo. Eh, viernes a las 8. Y el mismo pica que se jugó ayer, eh, partidazo, el que vimos. Sí, gran, gran nivel dieron ambos y se clasificó el mismo pica pasa cuadro de, de repesca y eh, en principio mañana a las 22 jueves 22 horas eh, Víctor Fe versus Biar y el ganador de ahí contra el mismo vale pues es, ese horario no lo tenía yo anotado no no no, no está confirmado no no, no. Vale, vale, le digo, con lo que tengo aquí anotado, aún no me has pasado chuletilla. No lo tienes, no. <laughs> totalmente cierto. Vale, luego en el cuadro de repesca tenemos a de tomás versus Ciervo, que todavía no tenemos fecha. Tote versus Maka, eh, versus Masca, perdón, eh, que lo tenemos mañana viernes, el viernes día 2 a las 19 horas. Vale. Uh -huh. Y luego tenemos Kenny Diller eh, que lo tenemos también el viernes a las 22 y Hulk versus Valky que es el partido que tenemos a, ahora en cuestión y se enfrentará Correcto. a sí, que ya estaba esperando ahí Blas jugón exacto ya tenemos a Blas jugón en esa segunda ronda de, de repesca pues nada eh, chicos eh, creo que tenemos a los jugadores ya ready sí bueno falta por elegir equipo Valky por lo que estoy viendo y sería elegir campo elegir tiempo y ya le podemos darle pues sí, mira, eh, perdón que me he cambiado de escena a la que no tocaba. Nos vamos a pantalla de juego. Buenas noches, Valky, buenas noches, Blas. Que lo vemos por ahí por el chat. Vamos a intentar estar a la altura ¿no? de, de las circunstancias. No es lo mismo. Se echará de menos a pica. Pero bueno, yo creo que eh... lo estamos haciendo bien, ¿no, Soriano? Estuvo... Sí, sí. Yo, yo creo que aquí, o sea, aunque falte uno, siempre estamos al, al nivel alto. Y, y creo que que no lo vamos a pasar muy bien esta noche. Sí, yo creo que sí. Eh, yo estoy convencido que ahora ya los niveles de, de, a nivel de, de competitividad, eh, el cuadro de repesca está muy igualado, hay algún destacado por ahí quizás, pero ahora ya a partir de segunda ronda los niveles son muy igualados. ¿eh? Ya lo vimos ayer y yo estoy convencido que hoy nos vamos a encontrar un Valkyrie Hulk, también muy muy entretenido, muy divertido. Sí, eh, sí, yo creo que, que es un partido que, que va a ser bastante parejo, ¿vale? Más que nada porque vimos que ambos jugadores son recién llegados en, en el juego, como aquel que dice. ¿Vale? Se nota que, que juega un poco más a la defensiva, tenían miedo de, de ir avanzando. Yo mm. creo que, que es un, un partido bastante equitativo en, en este aspecto. Vale, pues si te parece que arranquemos ya, estamos deseosos. Pues, eh... ya... Dale, 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 porque tenemos ganas de ver el enfrentamiento y también Blas jugón que está ahí en el chat esperando ver cuál será su su contrincante. Vale, tenemos con recordad, el modo práctica libre ideal para calentar antes de una partida importante. Pues sí, recordamos que tenemos el modo el modo de entrenamiento libre en el que nos podemos enfrentar a los bots, hay diferentes niveles de dificultad. Ojo, tenemos a Hull con un nitro. Nitro, nitro, ¿eh? Sí. Arranca el partido. Arrancamos ya, Ibal que comienza con la iniciativa. Y parece ser que, que se está recuperando de, del partido que hizo. Ujo, ahí el palo. Se está recuperando del partido que hizo, que jugó muy a la defensiva. Y creo que, que aquí está tomando la iniciativa desde un buen principio, ¿eh? Sí, eh, yo creo que sin querer los, o sea, los jugadores más noveles tienden a, a mantenerse cerca de la portenía, ¿no? Parece que les da miedo avanzar y realmente lo que funciona eh, es cuanto más cerca estés de la pelota, ojo que viene el primero, cuanto más cerca estés de la pelota más fácil es que, el, que recibas el, el contacto con, con ella, ¿sabes? Sí, pero fíjate, ahora sigue jugando bastante alejado, o sea, no, no, no está pasando de esa, de esa línea de, del centro. Y a lo mejor para el lanzamiento de puños Sí que... Le, le cuesta un poco más el, el apuntar Mira, fíjate ahí, Hull ya avanzando Ya pasando la, la línea del medio ¡Ojo! Ojito ahí, ojo que se queda la pelota oh, si la puede. ¡Ojo! Muy buena salvada de Valky Vaya salvada muy, que se acaba de marcar Muy buena salvada sobre la línea Yo creo que tendremos que avisar a los del bar Para ver si realmente sí, ha pasado o no la pelota. Y míralo Y remontada de Valky ¡Gol, gol, 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 gol! gol. ¡Cántalo, Soriano! ¡Gol, gol, Gol de un real Un real ValkyWall Primer gol a favor de ValkyWall Que después de una salvada Bajo la línea de gol Ha remontado ese ataque Y ha conseguido ese gol Para su marcador Pues sí, tenemos marcador rojo 1-0 y, y vaya noche nos va a esperar Me parece a mí que, que Valky viene con todo Ojo que pues se marca ahí, el segundo Ahí empleando esa Super... Y ha conseguido otro gol, 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 gol. Cantalo, Soriano, cantalo. <laughs> ojo, ojo el super. Ojo que va por el super, eh. Ojo que va por el super gol, lo saca Hulk. Pero recordad, este marcador no es para nada desfavorable para Hulk porque con un solo super gol llegaría a empatar el partido. Exactamente. Eh, recordamos para aquellos que, que se van iniciando en el juego en ultimate. Ojo que se viene el tercero. Hulk, ojo. ...porque ha dejado la portería vacía Hulk y gol, 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 gol... El tercero para Valky se está imponiendo en este primer round. Recordamos que es a cinco rounds el mejor de tres. O el mejor de cinco, <speaks in��o> perdón dicho. Sí. Mejor dicho. Ojo Hulk <coughs> que la tiene ahí, ahora sí. Go, 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 go. Ahora Hay, sí. ...porquería vacía y gol, gol, go, go, gol, 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 gol... ...gol de Hulk. Phantoms Hulk, jugador... Los representantes de los Phantoms que conocemos en Onward de otras competiciones. Míralo. Ojo ahí que, Ojo que va que por sale. todas. Hulk, eh. Ojo que va por todas. Le da al larguero. A ver qué consigue ahí. Porque Hulk ahí sigue atacando insaciantemente. Y Valky bajo la portería. Defendiéndolo bien. Y ya está sacando el balón del centro del campo. Y vamos a ver, eh, porque la está dando todo Hulk ahora, eh. Sí, ahora parece que Hulk está empezando a despertar, tiene un minuto 25 todavía tiene tiempo. Y vamos a ver si es capaz de, de racionar y, y levantar esos dos goles que le faltan. Sí, fíjate ahí cómo ha levantado la pelota desde la banda. Ojo y que Ha uh, empleado esa habilidad Súper Ese disparo ahí potenciado. Y ojito ahí, eh. Ojito ahí. Utiliza la chat para despejar. Ojo que está sin puños, me parece, eh. Me parece que está sin puños, Hulk. Ahora. ahora, ya lo ha recuperado. Valky está ahí entonces, ya mantenido. Es el, el, el peligro de, de emplear do, dos habilidades súper seguidas que, que te quedas sin, sin los puños para poder jugar. Pues ahí vemos a Valky ahora ya está manteniendo una posición más, más defensiva, que, que venga él. Que sí, yo... sí, sí, la falta de 35 segundos, entonces lo es más fácil defender que no que no atacar en estos momentos sí eh, Hulk tiene que buscar sea como sea ese super gol ojo que todavía tiene tiempo ojo que todavía tiene tiempo eh un, o sea, un gol de diferencia un punto de diferencia falta de 26 segundos eh ahí vemos que Val que ha avanzado hasta la línea central para ir a por ese balón Hulk aprovecha esa vida super el balón se queda botando en la línea 14 segundos. Y busca el súper, eh. Busca el súper. Hulk busca el super. Quedan 10 segundos. Cuenta atrás. Ojo, que lo tiene ahí ¿eh? Lo ahí. ¿eh? La rozó ahí. Faltan 3 segundos y hasta que toque el suelo, eh. Ahora mismo Valky estará deseando de que toque el suelo ese balón. Sí. Y lo tuvo. Lo tuvo. Y ya se finalizó esta primera ronda con un resultado de 3 puntos a 2. Uh -huh. buen y partido muy, muy igualado, ¿eh? Sí, muy buen primer round. Si te parece, vamos a hablar de las estadísticas. Phantoms Hull, tenemos dos goles, cuatro disparos, dos atajadas. Valky Wall, tres goles, dos, cinco disparos, dos atajadas. Sí, sí, esto estuvo muy, muy parejo el partido. Bueno, vamos a subir al marcador. Ese primer round a favor de Valky, de que ha sabido defender muy bien la portería roja. Nada, en qué, qué ha fallado, en qué se ha equivocado Hulk quizás para o en qué ha estado acertado. No, yo creo Valky. que, que Valky, Valky ha estado más acertado en, en la búsqueda de, del ataque en la, en la primera parte del partido. Yo creo que, que eso es lo que le, le ha dado la, la victoria en ese primer round. O sea, así que Hulk ha salido un poco más rezagado, no, no ha querido ir tan al ataque. Y ya hemos visto que cuando ha subido más al ataque Hulk, ha sido cuando ha ido a, a por todas y ha conseguido esos goles. Sí, sí, ha sido cuando le ha funcionado. Valky ha sabido manejar bien todo todo lo que ha sido este primer round, ¿no? Ha sabido buscar esa primera zona de ataque ¿no? en los primeros instantes consiguiendo goles y luego Correcto. se ha mantenido un poquito más, a, más precavido, y que, que ya lo ha hecho bien, se lo, lo ha defendido muy bien y, y se lo ha llevado. Sí, 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 sí no, lo, lo ha hecho muy bien, pero siento que, que Hulk eh, aún está por despertar y cuando se despierta a la vista Hulk eh, se tiembla todo, ¿eh? <laughs> pues sí, eh, chicos, nos vamos para el segundo round. Vamos a relanzar de nuevo. Eh, Tienen que entrar. No sé si estarán saliendo y entrando de partida porque como los días anteriores hemos tenido problemas. Sí, yo, yo ya cogí la, la costumbre de cerrar la aplicación, volver a abrir y los volví a invitar y sí, yo y ya lo, lo tenía resuelto. Eh, creo que están haciendo esto mismo, pero no, no hemos tenido problemas. ¿eh? En el, los partidos de ayer funcionó la cosa muy bien. Mira, ya tenemos a Hulk en Ajá. línea. Recordamos que es equipo azul y a Valky también lo tenemos, perfecto. Vamos a ver si se, si se incorpora a la partida. Por ahí tenemos a Hulk. Correcto, tenemos ya a Hulk seleccionado el equipo. Nos falta Valky. Recuerda sí. el tiempo, no sé si, si lo tienes que volver a ajustar. Sí, hay que ponerlo en cada partida, sí. Gracias por recordarlo. Y aprovecho para saludar a Gahueco, que lo tenemos por ahí que acaba de incorporarse al chat. Bienvenido, sí, Gahueco. Y también está Cosita por ahí. Muy buenas noches, Cosita. Buenísimas noches a todos. Eh, chicos, estamos en Ultimate Torneo, segunda ronda de repesca, ¿vale? Y nada, eh, vamos para adentro, Soriano. Dale, para adelante. Y tenemos el Meca consejo del día Que no baje los brazos La partida no termina hasta que el balón toca el suelo Eso lo hemos visto En, en la finalización de esa primera ronda Que, que el tiempo Es muy importante de, de la prórroga Porque hasta que no toque el suelo No se acaba el partido Totalmente si de acuerdo puede, Si puedes conseguir Que se mantenga en el aire ese par, ese balón puede A lo mejor puedes llegar Al, al supergol Sí, es que eh, realmente eh, el partido no hay nada dicho, porque cualquier rebote, cualquier situación que se acerque ahí a portería, en eh, el, el momento que menos están los Pérez, te, se, o sea, ya quitando un supergol Ojo, Valky. Ojo, ojo, que Valky ha vuelto a salir al ataque y Hulk se ha quedado a ver venir. Pero ojito del ataque, eh, que se había dejado en la portería vacía. Valky con el ataque tan arriba en la portería de Hulk, y ahora Hulk es el que está atacando. Y sí, ojito ahí, hemos visto Hulk atacar al al meca de Valky, ojito que va el palo Y vamos a ver porque parece que está, lo está buscando Valky Pero Hulk no le está dejando ¿eh? Sí hemos visto a Hulk Ojo que ahora se lleva Valky esa superchars Tiene Tiene la habilidad disponible Se puede utilizar tanto en defensa como en ataque Es muy muy útil en el nitro Ojito que tiene que volver rápido Hulk ¿eh? Tiene que volver rápido Ojito que ahí roza la super portería Ojo. Y al palo de nuevo, ¿eh? Valky lo está buscando, viene con ganas de llevarse el partido. Tenemos supercharge ahí cerquita uh. de Hull, no sabemos sé si la ha visto. Está despejando de momento. Sí, 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 está centrándose en poder despejar el balón antes de ir a por esa supercharge. Y ojito que va por el balón. Uh, si lo hubiera dado desde un poquito más del lateral, le hubiera cogido el efecto deseado para entrar el balón en la la línea! Otra vez se pasea por la línea de gol de la portería de Valky y ojito que Valky vuelve a la contra. ¡Otro gol, 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 gol! El mismo gol que hemos visto en la primera ronda. Paseándose la pelota por la portería de Valky y al final acaba en la portería de Hulk. Pues sí, vaya se acaba de marcar Valky con esa... Mega Blast, el poder, la habilidad del Nitro, el jugador más equilibrado de, a nivel de, de características. Luego tenemos Por el piper tanto, tanto en fuerza, en defensa y, y en velocidad. Sí, eh, recordamos que hay tres mecas disponibles. Tenemos el Viper, que es el más ligero, el más rápido, con un, con un golpeo en línea recta. Luego tenemos el Nitro, que es el que están empleando varios jugadores. Ojo que se va para la portería. Ojo ahí, empleando a super. Y la busca, ¿eh? La, bus la sigue buscando Hulk. Pero ojito que ese balón eh, disputado se le Ojo, vuelve en su buena. contra. Y gol, 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 gol. Gol de un real, real, real Valky Pues lo está haciendo muy bien Valky, ¿eh? Está aguantando lo que tiene que aguantar atrás. En el momento preciso se adelanta. Lo está haciendo muy bien para mi gusto, Valky. Está sí, ahora mismo, ahí. ahí estamos viendo a Hulk. Ojo que la ha robado la super en, el, en la línea de gol de, de la portería de Hulk. Y lo que estoy viendo aquí más es, ojo, que la busca, ¿eh? La busca Hulk. Y lo que estoy viendo aquí es que eh, Hulk sigue a las de verlas venir, ¿eh? Míralo, ¡Míralo! ¡Ojo! ¡Gol, gol, 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 gol! Golazo de Phantoms Hull, 2 a 1 en el marcador. Equipo rojo 2, equipo azul 1. Ojito ahí, la sigue buscando Hull, la sigue buscando, pero ya te digo que está jugando más en su portería que no en la portería de Valkyrie. A falta de un minuto. Ojito ahí, la tiene que sacar, porque si no se va a pasear por la línea de la portería del Supergol. Y eso le puede hacer un verdadero traje a Hulk, ¿eh? Pues sí, todavía tiene tiempo, porque estamos hablando de 44 segundos, da, da para mucho. Eh, lo que hablábamos: cualquier rebote, cualquier acercamiento a portería se puede convertir en un super gol. ¡Ojo, Valky, que ¡Eh, no perdona! ¡Ojo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Real, real Valky! Y ojito que ya tenemos marcador 3 a 1. Ahora ya sí que se le empieza a complicar la cosa. ¿Eh? ¡Ojo! Uh, rozando ahí el triángulo de bermudas entre la portería <laughs> de, de puntuación normal y la del supergol. Ha estado ahí rozando, ¿eh? Ojito que el balón mueve de nuevo a la portería de Valky. Recordad, un supergol le es suficiente a Hull para poder empatar esta ronda, ¿eh? Sí, a falta de 15, 10, 9... Vamos a ver, la sigue buscando Valky, parece que va a entrar, parece que va a entrar. Ojo, qué buena no salvada. Buen paradón de, de Valky en ese momento. Estamos en prórroga. No, no, Recordad, no bajéis los brazos porque esto ahí lo tenemos. Pero uh, no entró, no entró, no, tocó tocó el suelo. no entró, tocó el suelo. Pues la tuvo ahí Hulk en los últimos momentos, pero eh, no le hubiera servido de mucho porque el marcador se le hubiera quedado en un resultado de 2 a 3 que se lo está llevando de nuevo Valky. Pues sí, vamos a hablar de estadísticas de este segundo round. Phantoms Hulk, goles 1, disparos 2, atajadas 0. Valky Wall, 3 goles, 3 disparos y una atajada. Correcto, que la hemos visto bastante reciente, la, la atajada. Sí, eh, lo están haciendo muy bien, oye, eh, están siendo partidos bastante fluidos. Eh, Valky sigue atacando y sigue manteniendo la línea que, que llevaba hasta ahora. Hulk es el que parece que, que no acaba de, de arrancar, de sentirse cómodo ¿no? en, el, en el partido. Y subimos correcto, al marcador correcto. ese segundo tanto, ese segundo round. Y, y nada, oye, eh, como decíamos, el que llega a tres se lleva el partido. Eh, Valky a falta de uno, Hulk o despierta en este round o lo tiene muy complicado. Sí, 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 o sea, tiene que, que salir a ataque, tiene que salir a por todas, porque es lo que hemos estado viendo, o sea, al, al inicio de, de la ronda eh, es Valkyrie el que coge la, la iniciativa, después parece que sí que, que despierta un poco más a la hora de, de mitad de, del partido, pero ya le viene tarde, ya le viene tarde porque ya Valky ha hecho los deberes. Sí. Y, y ya para, para Julio es demasiado tarde porque ya Valkyrie ya le lleva una ventaja de, de dos o de tres goles incluso y, y, y eso es muy difícil remontar si no vas a por todas. Sí, los nervios, piensa que cuando ya se te meten dos do goles en contra ya te empiezas a poner nervioso porque hasta, bueno, mientras tienes uno de diferencia, estás tranquilo, sabes que en cualquier rebote puede entrar. A partir de dos ya la cosa te hace ponerte nervioso y a lo mejor las prisas y te hacen salir un poco del, del partido. Pero bueno, sí. nos vamos. Yo creo que los tendrás que, que invitar para, para poder arrancar. Pues venga, invitamos. Ahí tiene invitación. Recordamos, estamos en el tercer round. Dos a favor de Valky, cero a favor de Hulk. Ahí, vemos cómo y ahí, posiciones. ahí tenemos a Blas ahí animando a Hul que, que si él pudo remontar su partido, recordar el partido en que, que hizo Blas, ahí recordemos el partido contra de Tomás. Fue un partido muy muy grande que pudo hacer una gran remontada, ¿eh? recordad que, que iba con un resultado de 2 a 0. Y. Otra vez los consejos, la Super Chase se genera con mayor frecuencia por cada minuto que transcurre. Sí. Eso significa que en el primer minuto tardan un poco más, pero a medida que va avanzando el tiempo van saliendo como la espuma. Pues sí, te parecerá mentira, pero yo de esto me enteré ayer. Ojo que Valky se cambia al Viper, ¿eh? Y Hulk a Titán, ¿eh? Ojo que tenemos cambios de mechas, ¿eh? Ojo que, que ahí le puede hacer mucha pupa Hulk a Valky. Sí. Valky sale con, con ganas de, de tener reacciones rápidas y Hulk, como, sí, sí, sí. como se ponga un poquito duro y trabaje lo, directamente el meca... ¡Ay, qué uh, lástima! Ay, ya, ya le entró el gol de Valky! Pues llevamos menos de 15 segundos y ya tenemos el primer gol. El primer gol de un Real Valky World. Y vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver porque ahí lo que tiene que hacer Hull, que es lo que vimos en el partido que vimos en el enfrentamiento de Hulk contra Viar. Que es el ¡Ojo! acechar el mecha el, el de, del contrario, ¿eh? para poder destruir. Claro, a lo mejor con uh -huh. a lo mejor con, con un nitro no hay tanta diferencia, pero con el viper, con, el eh, con pocos golpes que le dé, con pocos guantes, eh, se lo quita del medio. O pues sea, aquí la estrategia está en ir poco a poco, ir dejándole caer algún puño a lo largo de, del round directamente a, al meca de, de Valky y cuando considere el momento preciso eh, rematarlo para, para dejarse la portería y el camino libre ¿eh? ojo que lo ojo, tiene otra ahí, vez, lo tiene otra, ahí. Vez, otra vez oh, que no paseándose entra. la pelota pero ojito ojito que ahora ya me va a venir el gol de Valky no hay dos sin tres vamos a ver si si lo consigue ahí buena barrera para evitar que, que el balón lo pueda despejar empleando la, la pared Sí, luego la hola Walk, es el poder de, del Titán, el jugador el mecha utilizado por por Hulk, pero está fallando muchos puños. ¿eh? Sí, Valky sí, sí, se mantiene sí. ahí un poquito a verlas venir. Se ve que, que no, han, no han aplicado el primer mecha consejo que hemos visto antes, que es aprovecha para las partidas libres los entrenamientos antes de un partido importante. Pues sí, siempre viene bien calentar un poquito, ¿verdad? ¡Ojo, ojo ahí, rozando ahí la portería del Super Bowl! ¡Oye, qué buena! ¡Y por fin el primer empate que consigue Hulk! ¡Gol, gol, 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 Golazo de Phantoms Hulk, 1-1 en el marcador. Tenemos empate en este tercer round, que es el definitivo para Hulk, si no se lo lleva, ¿eh? Correcto, y mientras tanto aprovechamos en el chat para darle la bienvenida a Pitonchit. ¡Bienvenido al chat! Buenísimas noches, Python. Y Luego, ahí que Hull la sigue buscando, ¿eh? buscando él, gol, así gol gol, 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 Ahora sí Phantoms Hull se lleva el segundo Se pone por delante en el marcador Equipo azul 2, equipo rojo 1 Tenemos ya ahí Que ya ha conseguido viene otro, ¿eh? Esa ventaja La sigue buscando, la sigue buscando Hull Ojito ahí la pelota se ha quedado muerta Se ha quedado muerta Y la sigue buscando, la sigue buscando Yo creo que sigue buscando la portería superior Sí, puede ser que esté mirando de. Sí, fíjate, fíjate, ahí, ahí sí buena salvada de Valky, pero Hulk es el que está ahora imparable, ¿eh? Sí, Hulk se la juego, se lo juega todo en este round. Está utilizando la fuerza, ojo que pega el larguero. Otra vez al larguero y ojito ahí que tiene que ir a defender porque recordad que cada vez que la pelota sí. se ha paseado por la portería de Valky. Eso significa gol de Balky Wall. 2 a 2 en el marcador. Tercer round muy interesante, minuto 20. Vamos a ver cómo acaba. Vamos a ver a ver si vamos a tener tiempo extra por, por el empate. Claro, ahí Hulk, es lo que hablamos, está, le, le falta ir dándole de vez en uh, uh, Le falta ir dándole. Está rozando la portería superior, ¿eh? Sí, eh, falta. Valky, lo que... o sea, Hulk lo que tiene que hacer es trabajar un poquito, a falta de un minuto, ¿eh? Trabajar un poquito el, el mecha del Beaver. Tiene que ir dándole, tiene que ir soltándole puñitos de vez en cuando para quitárselo del en medio en cuanto sí, pueda. Sí, sí, por... porque fíjate que Valky no está dejando la portería ¡Ojo, hacia. ¡Ojo! ¡Otra ¡Madre vez! mía! Ostras. Ha sido en propia, gol, yo creo, eh. Gol, gol, gol. Creo que ha sido Hulk el que se lo ha marcado en propia al intento de, de despejar. Vamos, que todavía hay tiempo, Hulk. Estamos contigo en este tercer round. Partido de Ultimate, noche de... Uh, otra vez rozando el palo en la portería del supergol ¡Míralo! ¡Oh! ¡Qué lástima! Y otra vez se le ha quedado a las puertas, eh. Otra vez se le queda a las puertas. 23 le queda menos segundos. Que el, le queda 20 segundos. 20 segundos es lo que le resta a Hulk para poder empatar este partido y seguir vivo en, en la competición. ¿eh? Sí, eh, Hulk está, está haciéndolo muy bien, está atacando insaciablemente la portería de Valky, pero demasiado desordenado. Pero, ¿no? Ahí tenemos el gol, 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 gol. A falta de 4 segundos tenemos el tercer tanto de Hulk y empate a 3 puntos. Pues nos vamos a muerte súbita en cuanto acabe el tiempo de prórroga, ¿eh? Dos, uno, cero. En la cuanto prórroga, a la pelota... Hasta que no toque el suelo. Y nos vamos a muerte súbita, ¿eh? Correcto. Muerte súbita, el primero que marque se lleva el round. Si se lo lleva Hulk, se queda, o sea, queda todavía vivo en, en la eliminatoria. Si se lo lleva Valky, ojo. Sí, y fíjate una cosa que no sé si te has fijado en este detalle, supongo que sí. Míralo, míralo. ¡Tenemos ¡Golazo de Hull, se lleva el tercer round, todavía está vivo en el partido, no está todo dicho Soriano, y vamos a estadísticas, dime, dime. Sí, 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 no, no, que ya decís, es el detalle de la pelota. No sé si os habéis fijado que en la muerte súbita tenemos balón de oro, ¿eh? O sea, sí. La pelota es de color oro. Mm, correcto. Eh, tenemos el gol de oro que no lo hemos activado todavía nunca. En esta competición estamos utilizando muerte súbita. Pero, pero bueno, a ver si tenemos ocasión y lo enseñamos en otro momento. Eh, lo que vamos a hacer es decir rápidamente las estadísticas. Phantoms Hulk sí. cuatro goles, ocho disparos, 0 tajadas. Disparos Vaya, eh. Eh. O sea, no ha parado de disparar a portería Hulk. Sí, sí, ha estado trabajándola duro, duro. Y Valky tenemos tres goles, tres disparos, cuatro atajadas. ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí ha estado, o sea, la portería no ha parado quieta en la portería de Valky. Y, y la verdad que, que lo ha hecho muy, muy bien eh, eh, Hulk porque ha ido a por todas en esta ronda. Pues sí, vamos a subir el marca, marcador merecido de Hulk. Que se ha llevado este tercer round. 1-2 Recordamos que el primero que llega a 3 se lleva el partido. Estamos en la segunda ronda de repesca. Se juegan el mantener, eh, seguir jugando en el torneo o no. El que pierda aquí se, se va a la calle. Y, y nada, vamos de nuevo para juego, para que no se nos enfríen. Uh -huh. Y venga, nos vamos sí. para sí. allá. El, ahí, Sandra Paz Noche. Recordad, campo pequeño. Y lanzamos ya no. Y a ver, ¿qué, ¿qué meca consejo nos ofrecen ahora? Pues lo mismo que, que la primera ronda Modo práctica libre, ideal para calentar antes de una partida importante Pues venga, vamos a ver si, si mantienen otra vez mecas Si vuelven a cambiar sí, a los yo, orígenes Yo he puesto a que Valky... Ay no, se ha ido... Sí, sí, Valky ha vuelto sí, al, al nitro, nitro Ha ¿eh? sí. ah, vuelto al nitro, sí sí, 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 sí Ambos han vuelto al nitro estaba claro que a le ha funcionado Tenía que regresar Y Hulk, yo no sé si me hubiera mantenido En, en el Titan ¿eh? Sí, lo, le ha, ha funcionado? dado un buen resultado Sí, funcionado? a lo mejor Se ha notado un poco más lento Eso sí que es verdad Que, que el, que el Mecha titán es, es más lento Y os quito ahí esa pelota Ese rebote mal dado Que, que le puede hacer pasar un mal trago a, a Hulk eh. Mira, la tiene ahí cerca de la portería Vamos a ver cómo se resuelve. De momento, ambos jugadores muy igualados. Y sí, ahí Valky sigue atacando. Si no, no deja ni un puño al aire y, y le da a todas. ¿eh? Ojo que se lleva ese, ese golazo, Valky. Cántalo, Cántalo, Soriano, Cántalo. No, 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 no. no tenga problemas. <awy> <g Kraft> golazo de Valky. 1-0 a favor del equipo rojo. Con esa mega blast Vamos Hulk Ahí vamos a ver ah, Solamente tiene un puño disponible Hulk Acaba de emplear su super Y vamos a ver porque Valky sigue defendiendo desde línea de gol Y vamos a ver, ojo ahí se rebota, ese rebote, ese despeje mal dado de Hulk Y vamos a ver si consigue ahora llegar, mira, ya llegó el ya momento, llega, ahora lleva. es el momento Uh, se ve que no tenía el, el puño habilitado porque si no ahí la tenía perfecta Hulk ¿eh? sí eh, hay que tener muy en cuenta cuando usas la mega blast que mira ahora precisamente eh, la cogía Valkyrie es super esa super charge esa habilidad ahí eh, tienes que tener muy en cuenta en qué momento hacerlo y con qué sobre todo con qué mano porque si tú eres diestro y utilizas la supercharge con con la mano derecha te quedas durante claro, unos la, instantes la, la en la mano ese puño exacto la mano dominante es la que tienes que evitar eh, perderla porque si no te, te quedas vendido claro en contrapartida claro no, los, no no apuntas igual para utilizar esa habilidad con la mano derecha con la buena, con la mano buena que con la mano con la mano mala correcto pues mira ahí tenemos ojo un que se pasea se pasea se vuelve uh, a pasear un uh, poquito uh, uh, que se sale de la línea hostia. de gol Vamos a ver ahí tenemos el gol. O sea no sabéis lo difícil que es sacar la pelota de donde estaba como se ha salido. O sea es tan difícil sacarla que todavía no me lo explico. ¿Cómo han podido Hulk sacar esa bola de ahí? Vamos a ver si es capaz de racionar minuto 33 y y ahí tenemos el resultado: 2 a 0. Falta un minuto 30, menos de un minuto 30 para final. Mira para ahora, mira ahora. Ronda. Oh. Ojito ahí, esa Superchess Yo creo que, que le ha ido mal porque ha hecho que se saliera la, la pelota de la portería. eh Ojito ahí que la pelota vuelve a portería de Hulk. Y vamos a ver, porque Valky se ha quedado otra vez rezagado. eh se ve que con un resultado de 2 a 0 dice, yo de aquí no me muevo, eh. Yo de aquí no me muevo, de mi portería no me sacan. Sí, pues que no se confíe mucho, ¿eh? Hulk, en el partido que, al que me enfrenté yo, eh, como no llevaron una diferencia de más de dos goles, no te podía fiar ni un pelo, ¿eh? Por lo que hablamos, en cualquier rebote tonto te, te puede entrar. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Oh, ¿Sí? Hostia, qué mala suerte. Qué mala suerte. Me parece que Hulk está sin puños. Correcto porque ha empleado dos, dos supercharges Ojo ahí, ahí ya la ha recuperado, eh. Ahí ya lo tiene. Ya la ha recuperado. Vamos a ver, recupera ahí también la supercharge. Tiene los dos puños disponibles. Lo que y tienen que viendo eso. 20 segundos, eh. Ojito. Sí. sí. Lo tiene muy complicado ya, Hulk. Se le pone la cosa muy complicada. Es el momento de un super gol. ¿Si tienes pensado hacerlo, Hulk? Ojito y si ahí, no, que se míralo. Oh. No. Uff, nada Cuatro segundos. Nervioso. Ojito ahí, ojito ahí, que a lo mejor puede ir a por un. A por, aunque sea un punto. ¿Te imaginas que entrara un supergol gol ahora? Uf. ¿Te imaginas? Aquí. yo creo que me hago una oh. jaca, ¿eh? <risa> 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 Pero no, no ha sido así. Fin de partida. Ganador Valky Wall con un resultado de dos puntos a cero y vemos también las estadísticas bastante igualadas. Ha sido un partido muy muy igualado, aunque la verdad que se lo ha llevado Valky y tenemos eh, cero goles por parte de Hull con dos disparos y cero atajadas y por parte de Valky Wall dos puntos dos goles, dos disparos, efectividad 100% y dos atajadas. Sí, hemos visto, yo creo, más acertado a nivel de a nivel de puños. Eh, a, a Valky, eh, es importante el, el, el no fallar, ¿no? Esos, esos golpeos a la pelota. Uh -huh. eh, en el momento que tú, que tú golpeas la pelota, si tienes éxito y tiene contacto, el puño cuando te devuelve te vuelve mucho más rápido que si fallas. Sabes, es, es un hándicap que, que hay que tener en cuenta porque, o sea, supongo que los que son jugadores de ultimate eh, lo saben de sobra, pero es eso, o sea, si tu puño contacta contra el objetivo o contra la pelota te vuelve, te retorna mucho más rápido que si no tiene claro, contacto con, eh, con eh, nada. El, el, el efecto rebote. Sí, sí, tal cual, pero funciona igual, sea con la pelota que sea contra el contra no. el adversario. Pero, pero que sea contra un, un objetivo dentro de, del partido, ya sea pelota o, o tal, pero por ejemplo, si chocas contra una pared, pues como que no. Claro, yo a lo mejor hago mal en decir todos los consejos que, que digo, luego, luego me lo encontraré en contra el día que me toque competir, pero. Eh, cuando tú lanzas a la pelota, si ves Que no llegas eh, Tienes que hacer lo posible por redirigir ese puño Y que llegue al adversario, ¿sabes? Ya sea ya sea para que te retorne Más rápido o para ir Como digo, un goteo continuo De un golpecito, luego te suelto otro Hostia, que no llego a la pelota, te lo, te lo llevo ¿Sabes? Entonces eh, vas Castigando el meca del, del rival Y al mismo tiempo te vuelve más rápido para, para poder tenerlo, para poder Usarlo de nuevo Sí, sí, correcto, correcto eh, parece que van a disputar el quinto round Sí, parece le... que, que en el quinto Sí, eh. sí parece pues que mira, sí Mientras tanto, damos la bienvenida Que han aparecido Kenny Buenas noches Kenny, que ha llegado un poquito tarde Pero ha podido ver este último round Y también Tote Iguana También ha llegado aquí en el eh, Para ver este directo y recordad que eh, tenéis, eh, si no habéis podido disfrutar de los directos, eh, los podéis ver resubidos desde la propia página de Twitch. Y después supongo que también lo vais subiendo en la página de YouTube para que queden ahí para siempre. Sí, correcto. En Twitch eh, los vídeos se mantienen 15 días, un mes, aprox. Y una vez que se eliminan de ahí, pasan al historial que tenemos en, en YouTube, que es yguen e Tal cual eh, es el que tenemos para, para utilizar en YouTube. Aprovecho para todos aquellos que estáis viendo los partidos, si os gusta el, el juego, si os gusta lo que veis, eh, lo tenéis gratuito, ¿vale? En Quest, PCVR y pico, ¿vale? Es un juegazo. Y, y de verdad que os aconsejo que lo probéis porque engancha. ¿eh? Y ahora que está el ranking, Soriano, que ya he visto algunos de la comunidad que están ahí bien posicionados, uh -huh. ahora que está el tema del ranking, engancha más todavía porque es un. O sea, tú compites a nivel mundial, en función de si contra el que compites está más alto o bajo de la tabla, eh, salen visualmente los 100, los 100 mejores a nivel mundial, pues en función de si te enfrentas a uno y a otro, te van dando más puntos, menos puntos y está muy, muy divertido, la verdad. Tenemos al, algunos situados por ahí, por el, en torno al 35, ¿eh? Pues mira, o sea que, que tenemos gente de la comunidad muy muy puesta. Eh, chicos, nos vamos al último round que lo estamos aquí esperando, no vamos a hacerlos esperar más. Eh, y yo solamente digo una cosa, por aquí Kenny dice que está haciendo pizzas artesanas mientras que nos está viendo, o sea que eh, Kenny, <laughs> te paso a la dirección y me envías una, que una, una barbacoa, una pizza barbacoa me, me sirve, ¿eh? Yo lo que quiera, Kenny. A mí cualquiera me está bien, que yo tampoco he cenado Y consejos El reemplazo de Lockout Jet tras el uso de una habilidad Especial demora un tiempo Lo que hemos comentado Que se queda sin, sin puños Tras emplear esa habilidad especial, esa super Que hay que esperar Un tiempo para que se regenere Ese puño Pues mira, tenemos cambio de nuevo En los mechas, Hulk ha cogido el viper Y, y Valky... Valky Se queda con el nitro Sí, Es el, es el que le ha funcionado ya te digo, yo no sé si siendo Hulk eh, El que le ha funcionado ha sido Titán. Hostia, pues continúa, ¿no? Con Titán, quizás, aunque te juegue el con Nitro ¿Sabes? Ha querido. Eh, o sea, el que ha probado suerte, cambiando de mecha y, y arriesgando, le ha funcionado. Y en cambio, para el otro round, me imagino que es con el que se siente más cómodo, ¿no? Y por eso ha vuelto a, a Nitro. ¡Ojo! gol, 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 gol. Valky se lleva el primero, equipo rojo 1, equipo azul 0. Estamos en Sandra Park, noche de Ultimate. Age. Noches frescas aquí de Ultimate. Y vamos a ver, porque ahí creo que, que Hulk eh, aún se está acostumbrando al, al Viper. Sí, es un movimiento muy rápido, se desplaza muy, muy rápido, pero lo que es la potencia de contacto contra la pelota. Ojo. Y o sea, yo el Viper lo recomiendo si, si, si la habilidad la sabes usar bien. Si tú sabes el, el cómo se llama Strike Ball, me parece que se llama el, el, la habilidad del Viper. Si tú eres capaz de el, el hiper Strike ¿no? o el Hiper Strike, correcto. Sí, sí, exacto, Hiper Strike, puede ser sí. Eh, si eres capaz de utilizarla con soltura y de manera acertada, el, el Viper es difícil de vencer con, con cualquier mecha. ¡Ojo! ¡Oh! ¡Golazo de juego! Gol, 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 gol! Pero como decía, si la habilidad no la empleas, el golpeo a puño, a puño, a puño, si quieres meter gol a puño, el Viper está flojete. ¿Sabes? esto es lo que hemos comentado antes. Eh, el, el, más, el más equilibrado está claro que es nitro vale más que nada porque es el que tiene las la más, más equilibradas pero sí que ah, por ejemplo el viper eh, prescinde un poco de fuerza y de, esa de fuerza y de, de defensa vale para ganar esa velocidad a lo que, eh, el, en cambio, el... Ayúdame un poco en el titán. El titán. El titán eh, consigue bastante más defensa, pero eh, a su vez también pierde bastante velocidad. Sí, eh, te, te doy la razón, ¿eh? está el cual y, y las estadísticas son las que son y, y los mecas son como son. Pero eh, te puedes llegar a desplazar muy rápido con titán, ¿eh? O sea a mí particularmente Titan me, me gusta es un meca muy potente lo único que bueno que es, como bien dices pues está enfocado un poco más a lo que es defensa quizás y, y tiene la solo wall que es su habilidad que, que la puedes poner para o bien en tu portería o bien en zona de ataque haciendo un poco embudo no para, para facilitar que la pelota se mantenga en su sitio pero la pega es eso el ataque el poder mm, disparar desde cualquier ¿Qué? ángulo Ahí, buen paradón de Valky. Estamos viendo Vamos un poco a los a mechas en primera persona. Vamos a ver el seguimiento desde Val de la cámara de Valky. 58 segundos, eh. ¡Ojo, oh! Intentaba ahí. ese super gol, eh. O sea, tengo ganas de estrenarme en esta jornada con, con super súper <laughs> para cantar el super gol gol gol. Pues de momento no llega, minuto segundo 41 de partido de este último round, de este quinto round. El partido se lo llevó Valky, con, bueno, de momento 3 a... a 0. No, 3 a 1, ojo, míralo, ¡Cántalo! gol, 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 gol! gol gol! Uy, te hemos perdido, ha quedado un poco raro, ¿eh, Soriano? Yo lo cantaría de nuevo, ¿eh? ¿Cómo, cómo, cómo? Ha quedado un poquito extraño. No sé, se ha quedado ahí como, por lo menos a mí se me ha cortado el audio. Cántalo otra vez. Cántalo otra vez que se lo merece. Te la canto, te la canto, gol, 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 super. gol, 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 gol. gol, gol. <laughs> Golazo de Valky. 4 a 1 en el marcador. 13 segundos para que finalice el encuentro. Y ojo que es en la marca. <laughs> ahora ya los nervios se fueron, el partido está resuelto, ahora es divertirse. Tenemos a Hulk presionando en los últimos instantes la portería de Valky. Uno y se acabó. Se acabó. Resultado final 4 a 2 y resultado global 4 a 1. Correcto. Vemos las estadísticas de este último round. Phantos Hulk dos goles, cuatro disparos, cero atajadas. Valky Wall, tres goles, tres disparos, dos atajadas. Y lo ha tenido muy bien en ese partido Valky, que también nos ha deleitado con ese super gol. Y yo creo que, que hemos visto un partido muy, muy bueno. ¿eh? Pues sí, que mejor ¿no? que, que acabar el, el partido con ese super gol que nos dejaba igual que un detalle de, de calidad. Se hace muy complicado Ajá. meter la pelota ahí en esa portería tan chiquitita. Y en términos generales, eh, yo he visto un partido bastante equilibrado, la verdad. No ha habido una gran diferencia. Eh, Hul lo ha estado intentando mucho. Para mi gusto, eh, una vez que le había funcionado Titán, yo me hubiera mantenido con Titán en ese, en ese cuarto round, que era, era el, el, que, el que tenía que ganar. Y Valky pues, lo ha sabido hacer muy bien, ha atacado cuando tenía que atacar y ha defendido cuando tenía que defender, sin más. Sí, no, no, hemos, hemos visto un partido muy bueno de, de Valky, que lo que hemos comentado antes. Así que es verdad que en, el, en la primera ronda lo vimos más eh, rezagado, más sobre la, la línea de de gol, ¿vale? Y en ese partido ha ido a por todas, ha ido a buscar ese, esos goles, ha ido avanzado directamente sobre la, la línea de, del campo contrario y, y lo que hemos tenido ha sido un ataque muy muy bueno por parte de Valky y la falta un poquito de puntería por parte de, de Hull, pero bueno, todo esto se, se consigue con más entrenos, más, más horas jugadas, y yo creo que en la próxima competición veremos un buen papel de, de parte de, de Hulk, ¿eh? Sí, eh, se retira de la competición, del torneo queda eliminado, Valky se mantiene y tal y como estáis viendo en el bracket se va a enfrentar la próxima jornada a Blas Jugón. Correcto. Dos partido ese, ¿eh? van a estar ahí muy igualados, ¿eh? Sí, 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 yo, yo tengo muchas ganas de verlo ya, o sea, ¿por qué no lo jugamos ya? Mira, que, que se cojan los dos jugadores, que se pongan. Que se ya pongan, a que no, se los tenemos por aquí. Que se animen y que, que arranquemos. Ahora estamos pendientes a falta de acabar lo que es la, la jornada 2. Mm -hmm. eh, recordamos, tenemos el partido de mañana a las 10 después del partido de España. Eh, Bien, tenemos eh, ese, el de mañana, eh, o sea, lamentablemente yo no podré estar. Uh -huh. Ok, o sea, no te preocupes. Sí, sí, sí. sí. O sea, el, el problema es que, que estoy de guardia esta semana, chicos, y, y si me llaman al teléfono, tengo que dejarlo todo. Entonces, eh, aquí sí que puedo estar de, de segundo, Así que no hay problema, pero claro, si tú estás jugando, lo tenemos difícil de, de manejar esto. Pues eso, me parece que a no ser que capturemos en primera persona, a lo mejor se hace complicado el directo de mañana. No. Sí, siempre lo, lo puedes emitir en primera persona, ¿sabes? siempre es una, una buena opción. Sí, posiblemente sea la, la solución que tomemos, por lo menos para que no, para que se pueda ver un poquito cómo, cómo será. Y nada, antes de irnos, eh, me pongo por aquí por la pantalla de charla. Bueno, no cal, eh, nos quedamos aquí viendo el bracket. Eh, sí. Quiero recordar, agradecer. El premio para el campeón del torneo de Ultimate va a ser un Ultipass Premium que aporta Resolution y para uno de los que han participado en el torneo también se va a sortear otro Ultipass Premium, ¿vale? A más, a más. Eh, tenemos nueva entrada de sponsor, Soriano. No sé si lo pudiste ver en los correcto, partidos de ayer. Correcto, correcto. Tenemos a, a Pika entrado como sponsor a... Eh, DreamBit si Dream Studio. Dream Sabía Dream sí, es que era una D, pero no me acordaba de la palabra inicial. Pero sí, DreamBit Studio, que ahí nos está preparando ese, esa cortinilla. Yo creo que, que está al, al nivel de, de los más top. ¿eh? Sí, eh, estamos encantados de que, de que entre y participe con nosotros. Lo, lo llevamos trabajando desde, desde, ya, desde después del verano. Eh, y con ganas de, de verlo, ¿no? las cositas que van avanzando, queda mucho por trabajar, quedan siempre ya sabéis que, que intentamos seguir mejorando en todo lo que hacemos. Pero es que estamos deseando arrancar ya esa cortinilla. Eh, si queréis tener así algún poco de, ¿no? de, de, de spoiler, consultad las redes sociales de, de DreamBig, ¿vale? O incluso las de EGames. Y ya sea en, en, en Instagram o en Spotify. Vais a poder ver un poquito ya de por dónde van a ir los tiros. Para, para eso, para que estéis atentos. Otra cosa más. Eh, otro de los esposos que tenemos, ILV400, tiene un super evento este sábado junto con el Ayuntamiento de Málaga. ¿eh? O sea, no es, no es cualquier cosa. Estamos hablando de un super evento. Eh, mañana jueves se desvela dónde va a ser el lugar. Os puedo decir que es un lugar muy top. Y la gente que va a estar ahí es muy top también. Eh, todo lo que es comunidad VR, os recomiendo que no os perdáis el sábado a las 8. Eh, me hubiera gustado enseñar el flyer, no lo tengo, pero en, en redes sociales y en los grupos lo, los estamos compartiendo. Y si no, eh, os metéis en ILV400, ahí lo vais a tener. Eh, el código del mundo, o sea, es un evento dentro de AllSpace, eh, combinado con la vida real, ¿vale? Conciertos, etc. Pero lo, sobre todo uh -huh. lo importante es el lugar donde se va a hacer. Es... Bueno, en el flyer aparece, o sea, mucho spoiler ya no, creo que no es. ¿eh? No, no, que aparece en el flyer. Sí, sí. Que aparece en el flyer. ¿La caja, la caja blanca. Vale, pero ¿qué es la caja blanca? Hombre, la caja blanca, supongo, o sea, desconozco la zona de Malga, pero supongo que será como la caja mágica de Madrid. Mmm. Supongo que sí, que lo que tú dices es correcto, <laughs> pero ya te digo que el lugar no es ese. No es ese. Tenemos... Pues ya no sabe nada. <laughs> claro, no me cuentan nada. O sea, tenemos un mundo creado exclusivamente para el evento de este sábado. Ah, bueno, sí, o sea, lo que es en, en el tema. Sí, no se puede decir, eh, Soriano, no sé si tú sí, sabes algo, sí. no se puede decir. <laughs> vale. no, 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 o sea, no, no lo sé, pero claro, ahora también me estoy fijando que no se hace dentro de ILV, sino es un mundo aparte. Exacto. Y, y lo estoy viendo por ahí. Exacto. Para resumir, el sábado a las 8 de la tarde, evento de ILV 400, evento de Rock and Change que están eh, llevando lo que es la parte cultural y musical de, de la Mobile Week de Málaga, junto con el Ayuntamiento de Málaga y junto con grandes instituciones. Ahí lo dejo, no puedo decir mucho más, que si no me van a tirar de las orejas por aquí por el chat. Vale, pues eso, se va a hacer en, en un sitio muy chulo, muy especial. Os recomiendo de verdad que, que vengáis el sábado a apoyar el evento, todo lo que es gente de comunidad VR, que, que luego. ¿No? Parece que, que la comunidad no acaba de, de entrar, de, de, de participar, y todo lo que se hace se hace por, por vosotros, para, para vosotros y para nosotros, ¿no? para que todos disfrutemos. Y es muy importante la participación. Cuanto mayor sea la participación en todos los eventos que hacemos, eh, más fácil es que, que las marcas apoyen, de que haya bueno, más, más fluidez, que, que llegue más lejos. Mañana va a haber una nota de prensa en la que se va a anunciar dónde se va a hacer ese evento conjunto metaverso con la vida real. ¿Vale? Eh, será parecido a lo que se hace en Duality. No sé si conoces Duality, ¿verdad, Soriano? La sala que eh, tenemos en Sí, web. Eh, la, la conocemos, la conocemos. ¿Vale? Se va a hacer eh, evento mixto entre presencial real, ¿vale? Los músicos, las, las bandas, dos bandas que van a venir, que no recuerdo el nombre, pero las tenemos por ahí. ¿Recuerdo una, Lema? Ol... Eh, Martin and Company, an, o Echa sí. y, y, y Lema. Lema. Vale, pues son las dos que son los finalistas, ¿no? De... De, de un concurso que ha habido en Málaga, si no me equivoco, ahí ya correcto, me pierdo. El, el, el Festival Málaga la crea. Oh, correcto, perfecto. Bueno. ¿Ves? Lo que no sabes Fíjate. tú, llego yo y al Hombre, revés. Lo, lo tengo enfrente, tengo el, el, el flyer enfrente. <laughs> pues, pues eso, de verdad, que es muy importante, de verdad, chicos, toda la comunidad, Gahueco, Kenny, Valky, Piton, Rubene, todos los que estáis por ahí, cosita, eh, veniros el sábado a las 8, que lo vamos a pasar bien, es para que sí. disfrutemos. Mira, y una cosa muy importante, todo esto gratis. Exacto, tío. Encima es gratis, tío. Encima es gratis. Sí, sí, sí. De exactamente. Verdad. necesitas visor VR, aplicación instalada de alt VR. O incluso y plano. El, y el código. El código, el MSU 093, que eso lo tenéis también indicado dentro del plan que lo por el segundo aquí. Se abrirá el, el sábado. Supongo que, que la apertura a la sala será un, un poco antes, ¿verdad? El evento está creado ya. Ya está disponible para que la gente lo vaya viendo si se quiere inscribir para que le salte el aviso. Y se abre, si no me equivoco, a las 8 menos 5. Estará 5 minutitos. Mira, por ahí tenéis el código ya en el chat. MSU093. Es el código para acceder desde dentro de Alespace. Vosotros abrís la aplicación de Alespace, os hacéis un avatar si no lo tenéis y a vuestra izquierda aparece Enter Code. ¿Vale? Pues metéis el código este que tenéis aquí MSU093 y os lleva directamente al mundo donde va a haber el evento. Y yo os digo va a haber gente relevante y el sitio es muy chulo y no lo imagináis. ¿eh? No lo esperáis ninguno. O sea es un, un o sea, ¿cómo le diría? Sin decir mucho. Es un edificio real recreado por nuestro compañero Pitonsis en, en realidad virtual. Vale, va a ser un evento en un sitio real físico, pero desde el meta. Uh -huh. Y ya está, yo creo que no me dejo nada, hemos dicho mucho, hemos disfrutado un partidito. Sí, yo, sí, yo creo que, que ya tenemos la, la noche completada. Ah, tengo algo más, tengo algo más. Más, sí, más más todavía. Pero resérvate que aún tenemos más partidos no, por delante. No, porque tiene que ser hoy, Soriano, <laughs> tiene que ser hoy. Eh, tenemos, ya sabéis que desde e -Games VR tenemos varias competiciones abiertas hoy es noche de Clio Cup, Soriano. Hay que irse ah, a ver la cierto, Clio Cup. Cierto, cierto. ¿Vale? Tenemos la, la Clio Cup en el canal de Racemont TV, os lo dejo por aquí también. Racemont TV con Z, vale, es el canal de Twitch de Racemont desde donde se está casteando la carrera de la Clio Cup que es eh, también impresionante. El caster Racemont Ramón es un crack. Eh, pasar, aunque sea por curiosidad, si no me equivoco va a empezar entre las 9 y 10, no estaba confirmado todavía el horario porque primero hacen un briefing, hablan con los pilotos, se charla. Entonces, no es un horario fijo como lo nuestro que empieza pues, a las 10 o a las 8 o a las 6. Eh, aquí hay un pequeño margen. Eh, meteros en el canal, suscribiros y estaros atentos para cuando salte el chivato de, de cuando comienza el directo. Y de verdad, mira, ahí lo tenéis: ¿vale? el, el tweet de, de Racemón. Gracias a, al bar que lo tenemos. Mira, ahí, a, lo a, la, a las 22:45. Pues mira, chicos, eh, perfecto, ya tenemos hora confirmada. 22:45 Clio Cup es una de las competiciones top que tenemos y ya por último esta semana se van a dar novedades eh, de contractor, Soriano, no, no, no decimos qué día, pero se hablará de contractor esta semana. ¿eh? Sí, sí, sí. Yo ya, 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 ya le tenemos ganas. O sea, sí. Creo que yo ya tengo ganas de, de volver a estar los mandos de, sí, de, verdad. de los casteos porque... De verdad tenía pues, ganas de contratos, yo no sé... De los casteos. De los casteos, sí. sí no sé, sí, yo sí. no sé, me dejó el último torneo dos x 2 me dejó ahí un poco flo, un poco chof. Pero bueno, yo creo que sí, que, que volveremos. Volveremos con la liga de contratos eso. Estaros atentos, los de contratos porque esta semana se... Se verán cosas. Sí, ya, ya teníamos por ahí en el canal de contacto, ya me parece que era Kenny el que, el que seguía preguntando, pues ya tiene muchas ganas de mira están, ¿eh? están por ahí las nutrias ya sumando. Sí, sí, sí. sí. Bueno, chicos, familia, Soriano, eh, muchísimas gracias. Buenas noches, chat. Eh... Pues, muchas gracias por, por haber estado por aquí. Muchas gracias, Viar. Y nada, yo creo que, que ya, ya va siendo hora de desplegar y e irnos a cenar. Pues sí, cerramos ya. Eh, os recordamos: si queréis apoyarnos, si os gusta lo que veis, darnos vuestro Prime, suscribiros eh, y ya está. Eh, hacemos una raid de despedida, a ver quién tenemos si, si por tenéis ahí. ¿Tenéis alguna disponible? Tenemos el Chocas de Gref. Y pues no veo a nadie más. No sé. Que nos gusta el que menos? Mira, a. A uno que menos tengo es de música. A ver, vamos a poner VR, a ver qué sale. ¿Qué me sale por VR. VR chat, pero son de fuera. Mm, population. No sé, dime tú alguno, ¿qué, qué te gusta? ¿Qué... A ver si... Oye, ¿no, no hay alguno que esté jugando a la Mongas VR, a lo mejor. A la Mongas. A ver. A Mongas. Son todos canales en inglés. No, no Auron plays en Among Mongas. Pues mira, Amongas. Está jugando Auron. O a sí, pero... Mira, nos vamos, nos a, vamos a, con a... el Tío, me apetece irnos con Al Que el otro día me contestó a, un, a una cosa que le pregunté. ¿Nos vamos con Al o, o con Focus? ¿A quién quieres? Tanto me da. Mira, con, con el niño prodigio. El niño prodigio. Pues venga, nos vamos con Al Buenas noches, familia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ah, mira, espera, espera. A Kate. ¿A quién? A ver, me dicen por aquí en el chat. ¿A quién se lo damos? Eh, yo no me inspiraría mucho, ¿eh? ¿Por qué? Vale. Bueno, es, es, nombre... es real o cómo? Me estás troleando de tomar o cómo? Con ese nombre no me sale nada. A ver. Pero cuidadito que no sea no, un me estás, hot top. Me estás troleando. No me aparece. nada. Por lo menos a mí no me aparece nada, ¿eh? ¿Lo he escrito bien? Sí. sí, 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 sí. Te está quedando conmigo, me parece. A ver. Ah, oh, no, espérate, lo he escrito No, mal, no, mal. Escrito o sea, eh, eh. No, ni. Eh, no. No me tangues, no me tangues. Nos vamos ahí con el niño prodigio, como dice el Soriano. Nos vamos con AdSocer. Y aparte me cae bien el chaval. Y están jugando a la mongas Bueno chicos, familia, lo dicho, que nos vamos Buenas noches a todos, saludar de nuestra parte Decir que venís de los VR Sports Y nos vemos mañana Chao Me Soriano recito. Buenas noches, chao, chao. Playing with the remote. But controlling that metal is an art form, an instinct. Each one has a history, a personality.